Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido al canal una tarde más. No sé si se daréis cuenta que tiene... La imagen tiene un poco más de luz, ¿no? Es que he cogido el aro, un aro de luz de eso que tiene mi hija, que le compré a la niña, no lo coge apenas. Digo, voy a probar. Y creo que se ve mejor, ¿eh? Porque la luz de aquí es bastante pobre. Bueno, vamos a lo que vamos. Hoy venimos a revisar y a enseñar una nueva multiusos, nueva para mí, no es nueva, ¿eh? Lleva por lo menos 4 años en el mercado. Y no es otra que la Quechua MH500, de la tienda de Decathlon, ¿vale? Es una multiusos, una navaja multiuso que con pocas funciones, no se vaya a creer que es muy... que tiene como una Victory, ¿no? Que tiene 15 funciones, ni mucho menos, son 5 funciones. Y bueno, llevo detrás de ella un tiempo. Siempre que voy allí a Decathlon, pues empiezo a merodear por ahí, por la parte de los cuchillitos, de la parte del campismo, porque está en la sección de camping. Y bueno, nunca me he decidido comprarla. Está más que revisar la comunidad. Muchos compañeros míos tienen revisión de esta navaja. Pero como, bueno, como había muchas revisiones, siempre era reticente a comprarla. Tengo muchas, también muchas de este tipo. Pero bueno, me picaba la curiosidad, el precio son 14,99 o 14,95, 15 euros, para ser más conciso. Y bueno, tiene sus pros y sus contras, vamos a verla y a ver qué opináis, ¿vale? Es esta de aquí. Estaba diciendo que siempre me echaba para atrás el tema de que eran 15 euros, que bueno, no es cara ni mucho menos, pero decía yo, 15 euros y tengo 1000 de este tipo, que serán mejor seguro, vale, pero claro, también tengo que recordaros, para muchos que me lo dicen, muchos me dicen, en vez de comprarte otro cuchillo, otra navaja, comprarte material de Vivá y sacos de dormir, sí, en parte tienen razón, pero es que yo creo que se les olvida que mi canal va de revisiones de cuchillo. Obviamente hay mejores opciones que esta, pero yo estoy aquí también para enseñar tanto material caro como barato, para dar mi opinión. Que yo creo que no es malo, revisar el material barato no es malo, siempre y cuando se diga la verdad, es lo que yo creo, ¿vale? Y vamos que ya me estoy liando, y que me tengo que ir a trabajar que no me da tiempo. Vamos a abrirla, ¿vale? La Quechua MH500. Viene presentada en este blister. Bueno, pues por atrás vienen las especificaciones, pero bueno, en muchos idiomas, como siempre lo pone Decathlon. Venga, no me voy a liar en tonterías, porque esto son tonterías, ¿vale? Vamos a abrirla y vamos a ver qué tal viene esta multiuso, esta navaja. Vamos a sacarla, ¿vale? Voy a dejar esto aquí, por si hay que descambiarlo. Espero que no. Bueno, la Quechua MH500, 5 funciones. Vamos a ver las funciones primero. Trae un abrecorcho, un abre botella. Abrecorcho, y anda, yo también estoy... Un abre botella. Un sacacorcho, me cago en Dios, tío. Me cago en 10, perdón. Perdón por la expresión, que hay gente que le molesta lo que he dicho ahora mismo. Quiero decir que esto es una frase hecha, que no quiero faltar respeto a los creyentes, ¿vale? Que es una frase hecha, pero me lo han dicho. Y bueno, voy a intentar no decirlo, ¿vale? Un sacacorcho, que me lío más que el copón. Después, trae un combo aquí, ¿dónde está? Aquí. Un combo de herramientas que son un abre botellas, un abre latas y un destornillador de pala. Un destornillador de pala, que estoy viendo que no viene muy, muy afilado esto, pero bueno. Y son 4. Y la hoja principal, ¿vale? La hoja principal es lo que más me gusta de la navaja por ahora. Tiene buena pinta, ¿vale? Esto a bote pronto, estos son 1,5 milímetros o 2 como mucho. La hoja apenas trae punta. Esto es bueno para meterlo en sitios que no te... Por ejemplo, para el trabajo. Esta no la puedo llevar para el trabajo. Esto en el arco de seguridad no creo que me digan nada, ¿vale? Tiene una particularidad. Tanto para abrirla como para cerrarla, hay que presionar este botón de aquí. Este es el seguro. Primero trae seguro, que es una buena cosa, la verdad. Cerrada, lo intentas abrir y no se puede. También para el tema de niño viene muy bien, ¿vale? Esto no se abre mientras que no
oprimas este botón. Oprimes el botón, se libera y se abre. También se ancla aquí, tiene el seguro. Y para cerrarla también lo mismo, el botón y cerrarla. Va bastante fluido, ¿vale? Bueno, es una 05 CR15, creo que es, no lo ponen, pero las otras dos Solorna, los Solorna, que es otra, la otra cuchillería de Decathlon, la otra marca de Decathlon de cuchillo, trae el 5 CR15 y creo que este también. No estoy seguro, acero inoxidable, obviamente, es filo plano con un microdisel, 8 centímetros de hoja aproximadamente, la navaja entera son, no llega a 19. Los forros son y el cuerpo de la navaja es acero inoxidable. Es de dos capas, si veo que es de dos capas, sí. Las cachas son de un material plástico, es translúcido, son muy chulas, porque son como translúcidas. Es un azul oscuro, azul petróleo, creo que se llama esto. Y bueno, me da buena sensación, ¿vale? El gris no es un poco estrecho, claro, pero bueno, no es malo. Me da sensación de comodidad. Vamos a ver si esto trae holgura. Holgura lateral no trae absolutamente ninguna. Y holgura vertical tampoco. Viene bien ensamblada, parece. Estoy hablando de la hoja. Vamos a cerrar. Vamos a ver esto de aquí. Esto no trae seguro, el tema del destornillador y el abre lata y el abre botella no trae seguro. Trae paradas aquí, una parada, otra parada, otra parada y se cierra. Vamos a ver cómo viene esto, si esto viene duro, porque claro, vamos a ver. Esto trae un pelín de holgura, una mijita. ¿Qué pasa? Si trae holgura esto vertical, no, horizontal. Esto nada más que apriete dos o tres tornillos, la holgura va más. Esto no me ha gustado, la verdad. Para abrir un botellín de cerveza, obviamente. Para abrir una lata, ya si hay que forzar más, también va la holgura más. Así que esto no me gusta mucho. Bueno, es un plus que te da, claro, pero no me gusta mucho. Y a ver, sacacorcho como es, a ver si es duro. Bueno. El sacacorcho parece más fuerte, la verdad. El peso son 110 gramos aproximadamente, 110, 112 gramos aproximadamente, no es muy pesada. Tampoco es muy grande, es una medida normal. Y bueno, se me ha olvidado el papel, es que claro, yo siempre dejo el papelito aquí preparado, pero las cosas del directo se me ha olvidado, así que me vaya a perdonar que voy a coger un papelito de ahí, ¿vale? Tardo 0 coma, ¿vale? Perdón. Ya estoy por aquí. Vamos a ver cómo trae el filo, porque para mí es fundamental. Cómo traiga el filo de casa, ¿vale? ¿Esto qué es? A ver qué coño estoy cortando yo aquí. Algo de la casa, no sé lo que es. La verdad, es un documento de la casa, del piso. ¿Esto qué es? A ver si voy a liarla. Da igual. No creo que pase. La voy a cortar por aquí que no. Vamos a ver cómo viene esto. Bueno. No va mal, ¿eh? Vamos a ver. Viene bien, ¿eh? No viene mal, la verdad viene bien. Nunca me atreví a comprarla. Yo ya sé lo que es, no es gran cosa, pero bueno, que me está gustando, ¿eh? Además es bastante atractiva, a mí me gusta, es muy bonita, ¿eh? Para mí por lo menos bonita. Y la hoja tiene una caída aquí. No sé cómo se llama esto, no sé si el Silfut o algo así se llama este tipo de hoja. O japonesa, no lo sé, pero es bonita, ¿eh? Y tiene un cierto, bueno, una cierta dureza, ¿no? A mí es que una navaja que traiga una holgurita ya me pone enfermo. Y si es lateral, más todavía. Porque si es vertical, muchas veces vienen adrede. Pero una navaja que traiga de esto vertical, no. Y esta por ahora no trae. Claro, esto tampoco te va a aguantar mucho. Esto no es una navaja para darle mucha caña. Pero bueno,
15 euros. Para mí tenía que valer unos 12 euros. 15 igual está el precio un poquito inflado. Pero bueno, no está tan mal, ¿eh? Para mí tiene buena pinta. Obviamente no se puede comparar con una Vitorino de estas. Estas son navajas para toda la vida. Esto no creo que sea para toda la vida, la verdad. Pero bueno, no la veo tan mal. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Parece que viene bien hecha, bien ensamblada. No la veo malucha del todo, no la veo malucha. A ver, esto que ha pasado, a ver. Ahora, a ver. Ahora. A ver. Bueno, mira. La verdad que no me está disgustando, ¿eh? No me está disgustando para nada. Las cachas son muy bonitas, ¿eh? Viene como transparente, ¿eh? No sé si se verá aquí. Obviamente no me voy a poner a hacer prueba porque estoy en casa, me tengo que ir, no. Y tampoco creo que haga falta hacerle muchas pruebas duras a la navaja, porque bueno, pruebas duras te la carga. Está claro, porque no es para cortar madera y hierro. Puede cortar un palito, sí, puede cortar una punta, una cuerda. Pero sobre todo, yo creo, seguro. Primeramente está en la parte de campismo. Eso es lo primero. Si está en la parte de campismo, es que es una navaja para camping. Es ideal para llevarla a una, cuando te vayas de camping, de tienda de campaña, como una navaja multiuso, nunca mejor dicho, o todoterreno, que igual te vale para cortar pan, para cortar alimento, la carne, para cortar verdura, zanahoria, bueno, habrá fruta, igual te vale para cortar una ramita que te haga falta, una cuerda, pues para mil cosas más, pero para trabajos que sean liviano, no le vaya a dar mucha caña a esta navaja porque te la carga. Después aparte trae un sacacorcho, que para el que le guste el vino en la montaña también viene muy bien. Yo nunca lo uso porque no me gusta el vino, no soy de los que abre botella ni nada, no, de vino no me gusta. Y aparte, bueno, te da este plus de del combo este, del abrelata. El abrelata cada día vale menos, ahí abre fácil casi todo. Del abre botella, esto sí, para el que le guste la cerveza y todo. Y un pequeño destornillador, que no creo yo que esto dure mucho. Pero bueno, es un plus que te da. Para mí, los fallos, sobre todo este tema de que esto no traiga un seguro. Esto podría traer un segurito. Y para trabajar con más seguridad, en el caso de un tornillito, tontería de estas. O para abrir la botella, porque esto es así. Si se te cierra, te puede hacer daño el dedo. Pero bueno, en fin, es un plus lo que le da. Si traer un seguro, mejor que mejor. Después, otro fallo, pues no lo sé. Ahora mismo, así a bote pronto, no lo veo. Mucha gente no le gusta el tema de que para abrirla tengas que darle un botón. Pero para mí es un extra de seguridad. Sobre todo cuando hay niños por medio que no pueden abrir la navaja solo, ¿vale? Y bueno, las virtudes de la navaja. Bueno, otro fallo. En vez de 15 euros tiene que valer 12, ¿vale? Ya 15 no es que sea cara. Pero a lo mejor hay otras mejores opciones por AliExpress y eso, ¿vale? Es muy fácil también llegar de Carlón y no hay que pedirla por internet, te la compras y ya está. Después, las virtudes. La hoja no está nada de mal. Viene afilada, no trae holgura. Parece que es decente. Los ensamblajes los veo buenos también. Las cachas, no veo mala calidad, la veo, la verdad. Ustedes comprenderme. Dentro de lo que cuesta y sabiendo que es una navaja de Carlón, ¿vale? Pero no la veo malota, ¿eh? Así que nada, mi deliberación, lo que yo pienso de la navaja. Al que le guste el tema de cuchillería y demás, pues la verdad no merece la pena, porque si te compras, mira, hoy mismo allí había una Vitorino a 25, 24 euros y estas son 15. Son 9 euros más, también es verdad que es más precio. Pero esa Vitorino, que era pequeñita, con dos hojas, con una sierra. Otro fallo, perdón, antes de seguir. Otro fallo es que no trae sierra. Yo creo que una navaja para campo, para camping, tiene que traer una pequeña sierra. Y esta no lo trae, ¿vale? Para mí es un fallo, no traer sierra. Si trajera la sierra, a los 15 euros también invertido. Pero es que le falta la sierra. Creo que voy a decir que había una Vitorino al lado por 9 euros más. Y bueno, sí, son 9 euros más. Pero es que una Vitorino es para toda la vida, prácticamente. Esto, dejadme que lo dude, ¿vale? Por lo demás, no lo veo mala opción. Para el que no le guste la cuchillería, no lo veo mala opción. Al que le guste el campo, disfrutar del camping y demás, y no quiere gastarse mucho dinero porque él no va a procesar madera ni nada, para el camping está muy bien. Y ya lo digo,
con el paso del tiempo me imagino que no será tan buena navaja, pero a simple vista no la veo, no la veo malota, ¿eh? No la veo malota. La Quechua MH500 de la tienda Decathlon, que no puede ir por allí. Siempre que voy por allí pico algo, mira que estoy tieso, que por eso no quiero ni ir por ahí. Hoy me iba a traer también un tacito de esto, de un ancasillo de acero que no traigo, que no tengo, se me ha perdido el mío, y uno cubierto. Pero digo, déjalo, porque va a ser gastar más dinero, dentro de 2 semanas iré otra vez, ya lo pillaré. Así que nada, se me ha apetecido esto y lo he pedido. Me tengo que comprar unas botas para la temporada que viene, ¿eh? Nada más que empiece, se vayan los calores, empiezo a salir y ya me tengo que comprar unas botas. Iré por allí a ver qué veo. Que nada, señores, que os dejo, que me tengo que ir otra vez a la cárcel y bueno, en breve cojo vacaciones y empiezo a salir más. Tengo pendiente el vivac y sobre todo si me voy de vacaciones con mi familia, que por fin mi mujer tiene las mismas vacaciones que yo, la ha conseguido. No, tenemos pendiente irnos a la sierra, Sierra de Cazorla, algún sitio. Vamos a pasar una semanita y por supuesto lo voy a grabar. No sé si es a Cazorla, no lo sé, pero lo voy a grabar. Así que nada, que en breve estoy otra vez por el canal. Mil gracias por el apoyo que tengo de ustedes y mil gracias por seguirme desde hace tantos años. Y a los nuevos también, obviamente. Así que nada, un abrazo y hasta luego.